comenzamos la aventurilla de este finde subiendo al Pico Murcia, en la montaña palentina, y haciendo bivac en la cumbre. Ya teníamos ganas, por fin hemos podido hacerlo. Buen solecito, despejado, así que esperemos pasarlo bien. Venga, vamos para arriba. Ya se va viendo nuestro objetivo. Por ahí. Pico Murcia. 2350 y algún metros. Y aquí vamos. Con un día de la hostia. Calienta y todo ya. Veremos a ver. ¿Qué tal? Pues ya estamos llegando a la base. Por ahí, en cuanto empiece el sol, empieza la subida fuerte. 1000 metros positivos. Y nosotros, pues aquí vamos. Tranquilitamente, que no hay ninguna prisa. Que la mochila pesa. Así que nos lo vamos a tomar con calma. Todavía nos queda subidita hasta la cima. Ya asoma por ahí al fondo el imponente Spiguete, pero viene acompañado de nubes. No me gusta nada con lo despejadito que está por aquí. A ver si no se nos cierra. Bueno, pues ya estamos en la cima del Pico Murcia. Ya llevamos un ratillo, hemos comido, hemos dado un paseito por aquí arriba. Hemos esperado a que se despeje, que había bastante gente. Como veis, algo de frío, pues sí que hace por aquí arriba. Pico Murcia, 2341 metritos. Aquí vamos a pasar la noche hoy. Pondremos la tienda. Y ahí con las piedras nos refugiará algo del viento, que será una noche fría. Así que nada, voy a ir montando la tienda y preparando las cositas. Y a ver el atardecer, qué tal se nos porta. Si nos deja hacer unas fotitos guapas por aquí, por la cima. Vamos a ver. We'll be right back.
como veis, en este hueco era el bueno, pero no nos entraba. Se quedaba muy justa y no se estiraba bien. Y hemos cambiado aquí, que también había como un poco viva con las piedras, las he tenido que abrir un poquitín. Y aquí ya bastante mejor. Edeví, ya tenemos el hotelito. Se nos quiere echar un poco la niebla, pero bueno. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la tienda, que no hay Dios quien esté fuera. Ya tenemos preparada la cenita. Nos comeremos unos yatecomos, un poquito embutido y arreando. La Devita ya ha cenado y ya está tranquilita. A ver si no pasa mucho frío, ya se me acurrucará aquí al saco. Así que nada, ya mañana seguiremos con la aventura. Pero hoy de aquí no salimos, que hace un frío fuera, ¡oh!, se lavan hasta las patas del trípode ya. La Virgen Santa. Son las 8 de la mañana, ya hemos amanecido. Vamos a ver cómo está el panorama por aquí afuera. Algo fresco, sí que parece que ha hecho. ¡Wow! ¡Por fin! Se ha ido la niebla. Y sí, ha hecho frío. Pues la temperatura tampoco ha sido muy fría. -4. O así, pero menudo viento toda la noche, ¡oh!, sin pegar ojo. La pena que no me entró en el bivac este más grande la tienda, porque lo hubiese notado bastante, me hubiese refugiado bastante más del aire, que allí está un poco más expuesta. Frío y eso, nada, no hemos pasado ni gota. Lo único, pues eso, el viento, que es muy molesto y da mucho ruido y... ¡boh! Habré dormido igual un par de horillas. Pero bueno, es lo que tiene. Y ahora parece que por ahí quiere amanecer un poquito. A ver si levanta un poquitín aquí la bruma. Y la tienda, pues ya la veis. Una escarchita con el agua de la niebla, pues fíjate. Pero bueno, no ha habido ningún desperfecto. Un poco descentrada la varilla hay, porque no veas cómo se movía. Me cago en Dios. Así que vamos a hacernos un colacadito caliente para ir entrando en calor, a recoger. Poco a poco para abajo. Tampoco tenemos mucha prisa, pero bueno.
ya sí, esto ya es otra cosa. Después del atardecer fallido, nocturnas fallidas, por lo menos nos ha dado una tregua la niebla y nos va a dejar disfrutar de las vistacas ahí al fondo.